cada camino. Cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. OM Radio TV. Soy Buscador, un programa para hablar de humanismo, medio ambiente, salud física, emocional y gran variedad de temas. Todo para sembrar la semilla del conocimiento e inquietud. Conduce Gil Tello. Iniciamos. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Soy Buscador, soy Gil Tello y bienvenidos al programa número 40, todos los viernes a las 3 de la tarde. Hoy tengo unos grandes invitados con un gran tema. La verdad, te presento, Ceci Goco. Sí, hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Bonito día. Qué buen tema vamos a tener hoy, dolor y equilibrio en expansión. Así es, son dos temas, creo que hay que hablarlo y hablarlo mucho. El dolor, ¿no? Que, ay, aguántate, no lo digas, cállate, ¿no? Como macho, como macha, ¿no? Y pues creo que hay que hablar del dolor y buscar ese equilibrio necesario para poder ir hacia la salud. Y porque además tú crees que es... Expandirlo, claro. Además, fíjate que es un derecho humano el vivir sin dolor. Claro. Físico, por lo menos. Perfecto. Bueno, pues vamos a tener otro invitado, Edou, en un momento. Y antes vamos a llevar a nuestros patrocinadores, ya sabes, es STS Inmobiliario, una empresa poblana, venta de inmuebles, asesoría en compra y venta de casas y terrenos, créditos Infonavit, Fovista y bancarios, el celular al 2224-616728 y al 2221-048542. Y nuestro amigo Lalo Ochoa con su empresa Las Pure S. Una empresa poblana, agua alcalina al 8.8 de potencial de hidrógeno, que siempre nos está patrocinando. Y sus pedidos al 22, 28, 15, 90, 21. Y bueno, pues vamos a empezar. Edou. Hola. ¿Cómo estás, Edou? Muy bien, Gil, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo están los dos? Hola. Muy buena tarde. Espero que estemos todos disfrutando. Claro que sí, más con tu charla y tu plática y tu tema que nos traes esta tarde. Gracias, Gil. Gracias, Ceci. Mucho gusto ahorita, aunque sea por este medio. Espero pronto en persona conocernos. Sería un gusto y un placer. Exactamente. Sí, pues bueno, estamos muy contenta, muy agradecida de estar aquí en tu programa, Gil. Gracias por invitarnos y pues por aventarte a la aventura a explorar estos temas exóticos que se nos ocurren trabajar en la vida, ¿verdad, Edu? Claro que sí, es un gran placer. Gracias, Gil, por la invitación y confiamos que tengamos una charla muy amena y de aprendizaje para todos los que nos acompañen. Claro que sí, así es. Ya sabes, a todos nuestros escuchas, les encantan todos estos temas. Y bueno, pues alguna pregunta que tengan, amigos, pues ya saben, pueden aventarla al Facebook. Así es. Pues estamos aquí, Edu y yo, con Gil, porque queremos platicarles sobre un proyecto que estamos desarrollando que se llama Equilibrio en Expansión. Uh-huh. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntar, ¿qué sería para ti el equilibrio? El equilibrio sería como un cuerpo que esté con ambas fuerzas de un lado y de otro, perfectamente balanceado, ¿no? Ajá, claro. Claro, eso es como muy claro, ¿no? A nivel físico se puede ver muy claramente cuando alguien está sentado de ladito, o si el ojo está más cerradito, o, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir, Edou? Muy bueno, no me den cuerda porque me pongo a hablar y no me paran, pero básicamente, como diría, desde la perspectiva de la filosofía, podemos decir que el dolor es la ausencia de placer, ¿sí? O sea, sea el placer como lo podamos entender, pero ahí normalmente nos remitimos a una idea física, ¿sí? O sea, si a lo mejor estoy comiendo y me quitas mi comida, pues eso ya me causa dolor, ¿ah? Pero también podríamos ver en una instancia más interna, más psíquica o del alma, como queramos concebirlo,
que también puede ser un dolor interno, no solamente un dolor físico, sino también un dolor circunstancial. A lo mejor estoy padeciendo una situación y llovió y mi casa se inundó y esto me provoca dolor, ¿ok? Pero bueno, tenemos el dolor físico, el dolor circunstancial y el dolor psíquico, mental y emocional, que puede ser alguna situación aflictiva a la cual yo respondo con, o reacciono con dolor según mi interpretación de esta situación, ¿ok? Entonces podríamos categorizar el dolor en tres grandes áreas: el dolor físico, como desde esta ausencia de placer, del placer de los sentidos, de cualquiera de los sentidos, que tengamos la privación de algún estímulo que nos cause placer, y esto nos causa dolor, por un lado. Por otro lado, también tenemos una circunstancia desfavorable, un malestar, un problema, una irritación. Esto también conlleva a experimentar el dolor. Y finalmente, una cuestión a nivel psíquico, interno, que puede ser a nivel emocional y mental, que esto implicaría básicamente pues una aflicción, ¿sí? Estoy afligido ante también alguna vicisitud, algún problema, alguna situación, ¿ok? Y bueno, también se me estaba pasando en la parte del dolor físico, que en esta cuestión hedonista, solamente el placer, donde conlleva el quitarme estos estímulos, también implicaría, por ejemplo, la concepción de lo que es la enfermedad, ¿sí? Como una señal de dolor, o sea, cualquier enfermedad de alguna manera conlleva dolor. Y finalmente me gustaría retomar la idea, porque creo que esto es bastante importante, como lo consideran los budistas, que el dolor no solamente es el dolor físico, sino también el dolor de saber de que existe la vejez, o sea, de que todos vamos a envejecer, así como la enfermedad, y que existe la muerte. Y que además, pues esto es, y que la realidad es impermanente, todavía en un nivel más profundo. Es decir, ahorita estamos en una situación con una cierta característica, pero ya el hecho de que esta se vaya a transformar nos puede causar dolor si no tenemos una actitud adecuada para reaccionar ante estas situaciones de cómo existe la realidad. Entonces, bueno, pues esto sería un poco un contexto más global de lo que sería el dolor. Sí, sería como tú lo comentas y como está en el tema, sería un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que deberíamos de tener para no sentir ese dolor, ¿no? Exacto. Y la idea de lo que estamos trabajando, Ceci y yo, y también Ceci con nuestra otra invitada, que va a estar Lucía, y luego también los tres, cuando los tres colaboramos juntos, pues es buscar herramientas para gestar el equilibrio. ¿Ah? Porque podríamos pensar que el dolor, algo muy importante, es parecido al miedo. O sea, nos están dando un indicador. O sea, normalmente decimos dolor, ya no lo quiero, me lo quiero quitar. Pero si por algún momento empezamos a observar y tratar de entender qué mensaje nos está dando este dolor, podríamos enriquecernos, porque nos puede dar la pauta para entender qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos crecer o qué es lo que necesitamos componer. Por lo tanto, la actividad que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, específicamente Ceci y yo, son sesiones de yoga restaurativo, también combinado con algunas técnicas de danzaterapia y musicoterapia, y todo esto con una musicalización, ¿sí?, de instrumentos en vivo, por ejemplo, como este, que se llama la zanzula. Entonces, esto nos crea un ambiente propicio para nosotros empezar a trabajar con un equilibrio mental que nos pueda después empezar a ayudar a trabajar con herramientas que nos ayuden a trascender el dolor. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo en términos generales. Perfecto. Pues si bien es un proyecto que surge a partir de la sensación de malestar, de dolor, de incomodidad, que puede ser, como ya se dijo, a cualquier nivel, y hay muchísimos caminos para buscar ir más allá de ese dolor. En este caso se nos ocurrió hablar de equilibrio. Les voy a contar una imagen. Imagínense un árbol en donde, no sé si sepan que el árbol, sus raíces son del mismo tamaño que su cuerpo. O sea, así como ves follaje arriba, van a estar las raíces hacia abajo. Entonces imagínate que por la gravedad las raíces del árbol rompen la tierra y van bajando, buscando ir hacia el centro de la tierra. Son jaladas por esa gravedad. Y al mismo tiempo, el tronco del árbol está creciendo hacia arriba para conectar con el sol. Todas las plantas, como saben, pues buscan ir hacia el sol para alimentarse. ¿Qué sucede en el centro, en el ombligo de este árbol, justo ahí en donde empiezan las raíces y donde empieza el tronco? ¿Qué hay ahí, en ese lugar, donde hay dos fuerzas opuestas que están tirantes, una en contra de la otra? ¿Qué hay ahí? ¿Una resistencia o algo?
Bueno, hay dos resistencias, una que va para... Uh-huh. Más bien dos fuerzas. Una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Mira, dame la mano. Jálate para allá. ¿Qué pasa en el centro? Ah, sí, ok. ¿Qué hay? Una contención. Contención, un equilibrio. Hay equilibrio. Ajá, ahí, ese equilibrio. No, no lo vayas a soltar porque... No, ese es el justo medio que buscamos, uh-huh. Porque va a haber dolor y falta de dolor, va a haber bienestar y va a haber malestar. O sea, nadie está al 100% siempre en uno o en otro lugar. Por nuestra naturaleza humana vamos a estar fluctuantes en este ir y venir de emociones, de situaciones. Pero el chiste es hacernos conscientes de que estas dos fuerzas se necesitan para que ese equilibrio pueda existir. Claro. Las polaridades. Hablaríamos de unas polaridades. Ajá. Y no solo dos, como la cultura actual establece, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de muchas polaridades, uh-huh. ¿No? No más de dos, ¿sí? No sí. Solo hay femenino y masculino. Hay una... ramificación, también. Hay una diversidad en el centro enorme. No hay solo blanco y negro, hay toda uh-huh. una serie de matices. Y entonces la idea es que en esta búsqueda, en esta exploración, así como tú eres buscador, uh-huh. pues nosotros también somos buscadores, ¿verdad, Edo? Estamos en esta búsqueda de equilibrio y usamos muchas herramientas para explorarlo. Bueno, les voy a contar que Edo es una super persona, pero también lleva muchos años dedicándose a la percusión. Es lo que veo. Y también en el mundo holístico toca muchos instrumentos holísticos. Y entonces, y no solo eso, él además es educador. Entonces uh-huh. tiene toda una técnica para enseñar música, una técnica terapeuta, porque se llama el ritmo te libera. Es así. A ver, Edu, ¿nos cuentas tú sobre esta experiencia? Bueno, la experiencia es básicamente el ritmo te libera, tiene que ver, es un eslogan, es mi eslogan. Básicamente conlleva la idea de que el ritmo no solamente es como el ritmo del tambor, sino el ritmo es una propiedad, ajá, es una propiedad también un poco parecida como la idea de equilibrio, ¿no? Es una propiedad con la cual las personas pueden entrar en un flujo para actuar de manera más efectiva y armónica en cualquier acción, ¿no? Entonces la idea es que esta propiedad es producto de varias situaciones que tiene uno que llevar a cabo para poder estar en este estado óptimo, ¿ok? Y la idea es que a través de la música podamos accesar a este estado óptimo y cómo después llevar esta experiencia a la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que me ha llevado muchos años de investigación para desarrollar estas metodologías, para acercar el arte de la música a cualquier persona y se pueda servir de ella como una forma de crecimiento personal y también incluso a veces hasta profesional. Y bueno, pues esa es la idea. Y bueno, llevo varios años trabajando en la situación de desarrollar ambientes a través de la música, ¿verdad? Generar a través de los sonidos, de las vibraciones y toda esa cuestión, ambientes muy especiales que nos pueden ayudar a favorecer, a generar estos estados óptimos de equilibrio, porque un poco también tomando lo que decía Ceci, es muy importante. Y esta cuestión de estar en estas polaridades, normalmente a veces... si no sabemos llevarlo de una adecuada manera, lo que normalmente sucede es que padecemos estrés, que es una de las manifestaciones del dolor más común del cual uh-huh. todos podríamos hablar, o sea, vivir en un estado de estrés. Entonces la idea es que nosotros lo que hacemos en esta conjunción de yoga, musicoterapia, es ayudar a las personas para trabajar con esos estados de estrés para después poder generar un estado de equilibrio y expandirlo. Y para llegar a este estado de estrés que se percibe, bueno, más bien estamos en un estado de desequilibrio que se generó por ese estrés, entonces la idea es que con las sesiones que armamos, las personas puedan experimentar un estado de equilibrio, ¿ajá? Y expandirlo a través de darle seguimiento a este tipo de prácticas. Así es. Además manejas una frecuencia, ¿no? Cuando haces tu terapia de sonido, debes de manejar una frecuencia, ¿no? De determinados hertz, ¿no? Para llevar a esas personas del estado de ansiedad a un estado de calma. Claro, de hecho, sobre todo la mayoría de los instrumentos que se tocan para estas cuestiones, en algunos casos están afinados en lo que llamaríamos afinaciones de acordes menores, que son más propicias para generar estados de reposo, de tranquilidad. Entonces, claro que toda esta música nos ayuda a promover este estado de reposo, de tranquilidad, y hacer que nuestra mente esté más receptiva, más tranquila,
y preparada para, en este caso, recibir las enseñanzas que se tengan que recibir. No solamente enseñanzas en un sentido como de información, sino sobre todo de experiencias, que es lo que nosotros tratamos de brindar a las personas, una experiencia de bienestar. Claro, y esta experiencia sobre todo se da cuando una o uno se da el tiempo para sentarse consigo misma, consigo mismo, a escuchar su respiración, a observarse. Por eso parte de esta metodología es la autoobservación, la autoexploración. Entonces, el tener el tiempo de sentarte, respirar, conocerte en diferentes situaciones. Por ejemplo, a lo mejor alguien que nunca ha jugado con una tele y se ha puesto a moverse en el espacio, explorando el fuego, por ejemplo, el entrar en ese espacio y conocerse, conocer la movilidad de su cuerpo, conocer las emociones que fluyen a través de este movimiento, gracias a la ayuda de un elemento, ¿no? Un poquito esto se trabaja en el arte terapia, en donde te puedes conocer un poquito más, aprender un poquito más de ti. Y a través de este movimiento es donde podemos llegar hacia el equilibrio. Como ustedes saben, pues la energía a veces se estanca y cuando la mueves, ¡fum!, ¿no? Sí, se expande. Se expande, se desbloquea y se puede llegar a este equilibrio. Hay que entender también que vivir en un estado de equilibrio constante casi casi es inhumano. O sea, realmente vinimos a un aprendizaje en Estarías donde lineal, ¿no? Seríamos muy lineales. O sea, la experiencia humana es de estas fuerzas opuestas. Pero es bien importante poder tocar con estos opuestos el equilibrio y la falta de equilibrio para poder ir transitando en este, pues en este andar, creo yo. Perfecto. Me parece muy bien, fíjate que me gusta lo que están haciendo. Y bueno, pues me gustaría que hablaras un poquito más de la expansión, cuando ya llegas a ese tope. Edu. Ok, gracias. Sí, Gil, sí, Ceci. Bueno, pues la expansión básicamente significaría llegar a un estado de realización, de trascendencia. No necesariamente tiene que ser trascendencia, como voy a decir, ya soy iluminado. Simplemente es un estado, sino simplemente son estados de bienestar, pero no son estados de bienestar como pensando en el lujo, en la comodidad, sino son estados de bienestar sobre todo a nivel mental. Del ser, ¿no? Exacto, de ser, o sea, de nutrir y alimentar al ser. Entonces, estos estados, la idea es que cuando las personas los empiezan a tocar, hay algo muy importante. Yo puedo ir a una experiencia que, por ejemplo, yo puedo leer un libro, ¿ok? Un libro me enriquece. Pero me enriquece más saber que yo leí el libro y que yo hice mis habilidades y mis facultades para sacarle provecho a ese libro, ¿ok? Entonces la idea es que la expansión implica un crecimiento de las potencialidades del ser. Esa sería la cuestión. Y la idea que nosotros queremos también ofrecer con nuestras experiencias es que las personas puedan tener o vislumbrar esta posibilidad de que pueden expandir el bienestar, ¿ok? Y este bienestar puede llegar a mayores niveles de plenitud cada vez más. Entonces creo que exactamente me gustó mucho lo que dijo Ceci. Quizás la idea de vivir en un estado homeostático pleno, quizás es una idealización que en la condición humana sea difícil de obtener, pero lo que sí se puede tener son mecanismos y herramientas de una mejor reacción a la realidad para tener una vida más equilibrada y más en paz, sobre todo. Claro. Y además también, al poder tocar con estas experiencias de sanadoras, podemos llevarlas y expandirlas hacia la vida cotidiana. Entonces es más fácil luego en la vida cotidiana poder aplicarlas, uh-huh. Que es lo importante, porque de nada sirve estar yendo a clases una vez a la semana y luego no aplicarlo en la vida cotidiana. Ahí es donde sería lo importante. Tu examen, ¿no? Ajá, exacto. Es el examen. Y pues bueno, queremos invitarles a que estén pendientes. Vamos a ofrecer una experiencia de estas, Edu y yo, en un evento. ¿Me ayudas ahorita con la fecha, Edu? Vamos a estar en Casa Maitri, no sé si conocen Casa Maitri, y vamos ahí a compartir una probadita de este trabajo que hacemos de equilibrio en expansión. Casa Maitri está en San Andrés Cholula, pues ahí por como cerca de la UDLA, por la 14. Ajá. Ahí está, y vamos a estar ahí. Estén pendientes de la invitación.
Sí, estamos planeando algo para el sábado 30, todavía lo estamos, o sea, ya tenemos la fecha, pero todavía no definimos toda la actividad, pero sabemos que va a acontecer en este día, como marco también de otras actividades que la van a acompañar, y asimismo nosotros una vez al mes estamos haciendo una sesión abierta al público de equilibrio en expansión, pues los invitamos para que nos acompañen. Precisamente en octubre nuestra sesión va a ser parte de esta actividad en Casa Maitri, pero ya en noviembre pueden disfrutar de la sesión que hacemos ya de manera particular y visitarnos en alguno de los de las sedes donde a veces lo hacemos. Estamos planeando una serie muy en sorpresa para noviembre, así que estén muy pendientes cuando lo anunciemos. Y entonces en esta sede, que además siempre son en entornos naturales, van a poder disfrutar de música en vivo que nos va a ayudar a generar estos estados de paz y de tranquilidad, y además con toda la enseñanza y la forma tan hermosa y cálida de Ceci de enseñar el yoga, pues, y la arteterapia, pues nos va a llevar a una experiencia muy linda. No, y además nos va a ayudar a estar más arraigados a la tierra, ¿no? Sí, sí. Porque parte de la metodología también es trabajar al aire libre, tocando la tierra y sintiendo el sol. Entonces, ahí logramos también parte de este equilibrio en expansión, gracias a la naturaleza que nos ayuda, ¿no?, a limpiar el campo de tantos rayos de los aparatos que usamos todo el día. Exacto. Sí, también todo nuestra aura, se puede decir. Nuestros ¿sí? cuerpos energéticos. Así es, así es. Por favor, Gil, acompáñenos. Claro que sí, con gusto estaré por ahí bailando. Ah, sí. A todos los que nos están mirando ahorita, de hecho tenemos por acá algunos saludos. Rápido, Susana Cisneros, Mar Sánchez. Hola, Susa. Por acá Lalo Ochoa. Lalo. Tenemos a Rosa Borras. Rosa, hola. Tenemos por aquí también a Sari Alarcón, Sari, Gaby Goyri, todos ellos nos están viendo y nos mandan saludos. Muchas gracias por acompañarnos, qué gusto que están por ahí con nosotras, gracias. Pues vamos a ir cerrando estos primeros 30 minutos, ¿qué nos puedes decir más, Edo? Aparte de tocarnos. Ya lo que dije es importante, me gustaría cerrar con algo aún todavía de mayor trascendencia o de mayor impacto, que es... Perfecto. Gracias, gracias. Recibido en el alma. Sí, pues qué gusto. Nos acompaña desde Ciudad de México, Edo. Y que cada una vez al mes viene. Pues muchas gracias. Te mando un besote. Todavía no, loco. Todavía no. Bueno, contar que la experiencia de equilibrio en expansión. Pues la verdad es preciosa. Hay que estar atentos a lo que se va pidiendo en cada cita, porque siempre utilizamos elementos que nos ayudan a conectar con el movimiento. Entonces, desde la quietud de una respiración, de un autoescaneo, de esto que es tan importante de ver cómo estoy y desde dónde comienzo mi movimiento, desde ahí, con la ayuda de estos elementos, empezamos con propuestas de movimiento que vamos dando, pero que después cada quien va movilizando su propia energía, va moviendo su propio cuerpo a partir de sus necesidades únicas, ¿no? Porque claro, cada cuerpo es diferente, exacto. Exacto, cada cuerpo es una historia de vida y es muy importante entender eso, que nadie va a vivir la misma experiencia. Cada quien va a vivir lo que su cuerpo está pidiendo. El cuerpo como mensajero del espíritu, ¿no? Porque el cuerpo habla... Lo que el cuerpo calla. Sí, es como... No, esa no la conozco. Pero lo que quiero compartir es que el cuerpo físico es ya como lo más burdo de la realidad. Y cuando algo ya se ha materializado, ya pasó por varios planos energéticos. O sea, ya pasó por mi campo emocional, por mi campo mental... ni se diga el espiritual, ¿no? Y va bajando hasta que se materializa en esto burdo que conocemos. La 3D. Entonces, para trascender la 3D y vamos hacia la quinta, es importante que escuchemos los mensajes que el cuerpo nos da, que vienen de mucho más allá, ¿no? De nuestros cuerpos más sutiles. Y tener esta conciencia creo que es importante. En esta realidad en donde vivimos con las prisas,
vivimos en posturas que no son sanas para el cuerpo. Por ejemplo, nos sentamos, ¿qué? 8 horas al día. Los choferes de camiones, ¿cuántas horas al día están sentados? Sí, claro. Adoloridos, con sus músculos acortados. Las prisas, los cambios de horario, que me parecen una aberración a la humanidad. Porque, o sea, nos cambian la hora de dormir, la hora de comer. Los ciclos más importantes que llevan a la salud no los cambian. Me parece que poder estar atentos y estar conscientes de estos detalles y de ir buscando espacios, abrir espacios para salir de eso que nos enferma, buscar ese equilibrio. Pues gracias, Edou. Nos estamos mirando por acá. Un abrazo, un gusto conocerte. Igualmente. Gracias, y un placer. Saludo y un abrazo a todos los compañeros, a todas las personas que nos acompañaron en esta parte de la transmisión. Y bueno, van a continuar ustedes, pero les mando a todos un saludo y una bendición y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Edu. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bye. Bendiciones también. Bueno, pues vamos a un corte comercial, amigos. Y bueno, empezamos con nuestros patrocinadores. STS Inmobiliaria, una empresa poblana, venta de inmuebles, asesoría en compra y venta de casas y terrenos, créditos Foviste, Infonavit y bancarios. El celular al 2224 61 6728 y al 2221 04 8542. Y nuestro patrocinador, Elas Pure, agua alcalina de potencial de hidrógeno el 8.8. Y pues los pedidos al 2228 159021. Ya también tiene su despachador en, que es Carlos Camacho Espíritu, el Boulevard Carlos Camacho Espíritu y el Boulevard de las Margaritas. Ahí también puede, las 24 horas del día. Entonces ahí está mi estimado Lalo. No está repartiendo él, pero ahí está su despachador. Vamos a un corte comercial con su video de Lalo, ¿verdad? Y por ahí empezamos con otros comercialitos. Soy Buscador, conduce Gil Tello. Regresamos. Disfruta la pureza 24 horas con nuestro despachador Elas Pure. Recarga tu garrafón con la mejor agua alcalina. Boulevard Circunvalación 618, local 4B, junto a Pollos Guerrero. Elas Pure 24/7, hecha con amor. Thank you.
Soy Buscador. Conduce Gil Tello. Regresamos. Pues regresamos, amigos, regresamos acá al programa Soy Buscador, soy Gil Tello, y hoy nos acompaña Ceci Goco, aquí muy, muy entretenida. Sí, me encanta venir a platicar contigo, Gil, y pues también a hablar por radio, por tele, me gusta mucho. De hecho, soy comunicóloga y me llamaba mucho la atención los medios, entonces me encanta poder estar participando con ellos. Perfecto. Sí. Tenemos ya por audio a nuestra invitada. Y antes vamos a mandar saludos nuevamente a Rosa Borras. Saludos, Ceci. Saludos a Rosa Borras, saluditos. Ah, Borras, querida. Perdón. Susana Cisneros, que ya también, saludos, Susana, Gil. Saludos, sí. Ceci. Mar Hola, Sánchez Mar. Reina. Saludos. Susana, muy interesante la aportación de Dow, claro. Sí. Nuestro amigo Lalo Ochoa. Saludos, me da gusto verlos juntos nuevamente. Ajá, saludos, sí. Lalo. Sari Alarcón. Hola, Sari. Saludos, la Coma. Saludos, Coma. Saluditos a Mía también. Saludos a Sari Alarcón. Sí, Ceci, la Coma. También, uh-huh. Es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. A Gaby Goiri Díaz, saludos a todos. Muy buen programa, gracias Gaby Goiri. Mar Sánchez Reina. Sí, mira, por ejemplo, en higiene postural lo pondríamos aquí mejor para no haga, porque si no, así nuestras cervicales se lastiman. Bueno. ¿Tú crees? Perfecto. Sí. Fabiola Campos, buenas tardes, saludos y nos envía 50 estrellas. Wow. Ella nos ve desde Nueva York. Saludos. Saludos, Fabiola, hasta New York. I wanna be there someday. I will be there. Sí. Y bueno, pues si gustas puedes presentar a la doctora. Claro que sí, pues estoy muy contenta y agradecida con Edou, porque gracias a Edou nos topamos Lucía y yo en el camino, uh-huh. Y convivimos todo un día maravilloso, porque han de saber que cuando hacemos equilibrio en expansión, hacemos esta clase en el jardín etnobotánico, después nos vamos a una clase de percusiones que da Edou, y de ahí nos quedamos a un kirtan en Casa Maitri, precioso. Y pasamos un domingo así, las dos juntas, con esta experiencia completa. Y ya, pasó el tiempo, nos volvimos a encontrar en un Instagram. Uh-huh. Nos estaba enseñando Lucía a hacer un Instagram Live. Y ahí me entero que ella trabaja con el dolor. O sea, su especialidad, ella es médica, uh-huh. Y su especialidad es el dolor. A mí se me cayeron los chones de emoción porque... Es un tema. ¡No! Me gustó porque me gusta cómo la sincronización, la sincronía de la vida te va topando con la gente con la que tienes que encontrarte. Yo vengo de un proceso de dolor crónico en la columna vertebral, uh-huh. Que me ha llevado precisamente a la yoga terapéutica, que es lo que trabajo en mis sesiones. Y pues Lucía se dedica también al dolor. Les voy a contar un poquito sobre Lucía. Okay. Lucía es médica, es coach, apasionada creyente en que el bienestar es el camino y se construye y se disfruta cada día. Ella, como les digo, es médica y coach, y además, ¿cómo dices, Lucía? No te quiero de paciente. Sí, un poco es el lema. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tus palabras, Ceci, la verdad, divino, la forma en que nos encontramos, tal como decís, no me imaginé que se te habían caído los chones, pero... pero hasta apenas lo sabes. pero la realidad es que fue así, como una invitación casual a pasar el día ahí en Cholula con muchas actividades, y sí, hicimos match enseguida. Las dos, un poco o no, por distintos caminos llegamos al tema del dolor. Y la verdad es que uno como médico, ¿qué quiere tener para trabajar? ¿No? Pacientes. Pero el concepto de paciente a veces hace un poco la alusión a un rol pasivo de la persona y a que tenemos mucha paciencia, toleramos muchas cosas. Entonces, la invitación es no a la intolerancia, digamos, pero sí a tener un rol más activo en la salud de cada uno de nosotros, ¿no? En esa búsqueda del bienestar, a conectarnos... también con todas las cosas que nos hacen bien,
física y emocionalmente. Entonces, de ahí viene esta frase, que es un hashtag que uso en mis redes, de no te quiero de paciente. Al contrario, te quiero impaciente, haciendo cosas proactivas para, en pos de este bienestar, y si estás con dolor, buscar tu solución, que puede ser tal vez diferente a la de otro, encontrar tu propio camino, que puede ser diferente del de otro. Así que de ahí viene esta frase. Perfecto, y también sabemos que hay diferentes tipos de dolor, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor al que tú te enfocas más? ¿A los tres o nada más a alguno en específico? Cuando vos decís tres, ahí tendría que ver, porque, por ejemplo, hay tipos de dolor que uno podría decir, bueno, el dolor del alma, el dolor emocional, el dolor físico. O podríamos pensar, por ejemplo, dentro de lo estrictamente médico, hay distintos tipos también según las características y las causas del dolor. Entonces ahí me voy a meter con algunos términos médicos, poquito, solo porque tal vez a algunas personas les resuena más. Hay dolor de tipo somático, que uno dice, bueno, me duele un hueso, me duele una pierna, me duele un pie, tengo el dolor de una fractura. Hay dolor de tipo neuropático, que se origina por alguna alteración, disfunción o lesión en algún nervio, ¿sí? Y también hay otros dolores que tienen que ver, por ejemplo, el dolor visceral. Acá ya nos metemos con la causa, de dónde se está originando este dolor. El dolor central, cuando no hay una estructura física en ninguna parte, digamos, del cerebro para abajo, que tengamos lesión, sino que la afección está en sistema nervioso central por algún tipo de disfunción. Entonces, hay, como ves, hay muchas definiciones de dolor, también hay muchas caracterizaciones o clasificaciones del dolor según desde qué punto de vista lo estemos viendo. Y es muy interesante tu pregunta porque no sé si Ceci, quieres compartirles un poco el enfoque que tenemos nosotras. Sí, bueno, pues les cuento que además en este momento en que nos encontramos, Lucía y yo, resulta que precisamente ahora en octubre es el mes en el que se celebra el Día Mundial en Contra del Dolor. O sea, les digo que nada es casualidad porque se enmarca precioso este proyecto que estamos desarrollando. Y el Día Internacional del Dolor es como el Día Internacional de la Mujer. No es para felicitar al dolor, no es para felicitar a las mujeres. ¿Y que estén contentos por tener el dolor? ¡No! El Día Internacional del Dolor es que todo el mundo nos felicita y no es para felicitar. Es para visibilizar la situación que vivimos las mujeres. Hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia. Pero espérame, que ya me voy a otro tema que me interesa, pero trayéndolo al dolor me pareció la analogía interesante. El Día Internacional del Dolor lo que quiere hacer conciencia de que el dolor se puede transitar y que se debe aliviar. Es un derecho humano. De hecho, en la Carta de Derechos Humanos, que se hizo, bueno, desde el 2000, se establece, ¿no?, que el derecho humano, el alivio del dolor, es un derecho humano. Y destaca la necesidad urgente de encontrar alivio al sufrimiento y al dolor físico causado por enfermedades. Entonces todo el mundo tiene derecho a estar en equilibrio, a estar sanos, a vivir sin dolor. Pero ¿qué pasa en esta cultura en donde todo el mundo se aguanta y se aguanta y se aguanta, o no tiene dinero para consultarse, ¿no?, o no sabe que puede vivir de otra manera? ¿Cuántas personas viven con gastritis pensando que es normal, teniendo la panza inflamada, creyendo que es normal? Y es algo que se puede curar, ¿no? Que se puede sanar. Te vas acostumbrando, ¿no? Te vas acostumbrando al dolor. De hecho, yo estuve leyendo donde decía que el dolor emocional es de los más peligrosos. Es de los más peligrosos porque no se ve, no lo sientes, sin en cambio estás inmerso en él. Así es. Y bastante suicidios, se dan por esa causa de dolor emocional. Claro. Sí, y que además eventualmente se vuelve un dolor físico. Seguramente si alguien sufre mucho por un dolor emocional, eventualmente se va a ver en una enfermedad física. Puede decir que se empieza a somatizar, ¿no? Se somatiza. Se somatiza. ¿Verdad, Lucía? Más o menos por ahí. Sí, totalmente. De hecho, el dolor físico tampoco se ve. Ajá, claro. A menos de que se rompan un hueso. Ajá. Claro. Qué fuerte, ¿verdad? Creemos que se ve, pero no se ve.
Sí. Es algo que alguien nos requiere, que tiene. Claro. Para todas estas personas que viven con un dolor crónico, con un dolor emocional, con cualquier tipo de dolor, queremos decirles que pueden ir más allá de ese dolor o que pueden vivirlo de una forma más amorosa. No se trata de arrancar el dolor y ya, quítate de mi vida, ¿no? Sino es mirarlo. ¿Qué nos está diciendo ese dolor? ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana? Hacerlo consciente. ¿No? ¿Eh? ¿Sí? Hacerlo consciente, dijo Lucía. Hola. Sí, hola. Ahí te escuchamos. Di. No, acá estoy yo escuchándolos, sí. Sí. Hacerlo consciente, como dice Lucía, para que pues la gente sepa que puede salir de ahí. Aquí hay una estadística que dice que entre el 25 al 29% a nivel mundial vive con dolor crónico, o sea, ya es un problema público. Y en México ni siquiera hay estudios para determinar cuántas personas viven, trabajan su vida cotidiana con dolor. Eso es. Sí, en cualquier área del mundo, en realidad, estos valores están subestimados. Uh-huh. ¿Sí? Primero porque de inicio, toda esta especialización nueva, digamos, de dolor es algo nuevo, ¿sí? Por ahí conocemos las clásicas de, neurología, medicina interna, diabetología, neumonología. Pero esto del dolor es, si bien ya tiene unos años, sigue siendo relativamente nuevo, ¿no? La especialidad que reúne a los profesionales en todo el mundo es algología, ¿sí? Que es la especialidad, digamos, de tratamiento del dolor. Pero muchas personas no saben ni siquiera que existe el médico especialista en dolor, el algólogo, ¿no? Y, digamos, la subestimación en los valores es porque tanto los médicos, o sea, profesionales de la salud, también nos tardamos, ¿no?, en considerar esto como algo tan vital y tan importante. De hecho, se lo considera el cuarto signo vital por la importancia que físicamente nos está informando sobre lo que puede ocurrir en cuanto a dolor. También pasa que tendemos como individuos a, bueno, me tomo algo y lo tapo y ahí voy, ¿no? Uh-huh. Tironeando, en Argentina, ¿verdad?, diríamos, se inhibe. Claro, lo apago un poquito para seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahora no me puedo ocupar, porque no puedo ir a la cita médica, o porque, bueno, me acostumbro, o estas cosas culturales de, bueno, es lo que me toca, estas frases que a veces se escuchan, claro, o creencias, ¿no? Ya nos podríamos meter todo en otra área interesante. La cruz que Dios algo me hay dio. Que sufrir, algo hay que tener. No que resignamos me... a vivir, sí, con él. Sí. Sí, y salir, ¿no?, de esta... Es una cultura del dolor totalmente, ¿no? Como hay que sufrir para poder llegar, para ¿Es poder... ¿Es una creencia inconsciente? Sí, claro, yo creo que la tenemos muy, sí, inconsciente. ¿No? A nivel cultural, por lo menos en México, sí. O sea, la madre abnegada es la mejor vista, ¿no? Sí. ¡Hola! Está con dolor y sacrificio. Gracias, por la madre y sacrificio llegó aquí al programa. La madre sacrificada, abnegada, es, sí, la mejor vista. Y pues no, queremos aquí decirles, compartirles que podemos transformar la experiencia de dolor. Entonces, Lucía y yo tenemos este proyecto que estamos desarrollando, que, uh-huh, se llama precisamente Transformando la Experiencia de Dolor, en donde pues vamos a compartir en un taller muy bonito, que ya tenemos fecha y lugar. Uh-huh. Para empezar va a ser aquí en Cholula. También. Y sí, va a ser en Cholula. Este va a ser en Casa Magara, un espacio muy lindo también en Puebla, que hay con eventos preciosos. Y bueno, no sé si Lucía nos quisieras compartir un poquito sobre esto que estamos preparando. Bueno, espera que me conecte al otro, pero no tengo todo el audio encendido. Los quería ver, a ver si los podía ver en un ratito, pruebo. Mira, esta experiencia reúne muchas de las cosas que nosotras hemos conectado, justamente desde las visiones que tenemos, hemos encontrado
que, bueno, Ceci tiene una llegada desde un lugar y ciertas habilidades para aliviar el dolor, y yo tengo otras, y también tenemos otras en conjunto. Entonces nos pareció increíble poder sumar estas visiones y transformarlas o llevarlas a este pequeño taller, porque todavía es algo pequeño, de unas 3 horas, pero la invitación es animarse a transformar esta experiencia, porque podríamos decir que el dolor es así, ¿no? Para algunos más grande, más chiquito, distinta forma, pero en torno del dolor aparecen tanta cantidad de cosas que tienen que ver con el individuo, con su gestión emocional, con su experiencia de dolor. Como decíamos, el dolor no es algo que se ve. Tampoco los médicos, aún con la mayor tecnología del mundo, no es algo que podamos predecir ni diagnosticar si el paciente no lo refiere. O sea, no podemos hacer un estudio y nos diga cuánto dolor tiene la persona. No hay ningún preventivo del dolor. Claro, no hay un predictivo. Entonces, es todo una experiencia desde lo sensorial en el cuerpo, como el impacto emocional que genera por el dolor y también todo lo emocional que traemos que favorece esta instancia dolorosa, ¿sí? Yo siempre digo esta frase: no se enferma quien quiere, sino quien puede, porque tiene que haber un terreno determinado. Tampoco nos duele igual. O sea, en este momento me martillo el dedo y para uno hará determinada expresión, determinados gestos, por ahí para otro el día continúa, sigue trabajando, y otra persona de plano tiene que tirarse en una cama, va al hospital. O sea, es distinta la percepción de cada uno por todo lo que traemos y por todo lo que implica esa situación disruptiva de dolor en mi vida en el día de hoy, porque tal vez en otro momento de mi vida también es distinto. O sea, hay variación interpersonal e intrapersonal, ¿sí? No es lo mismo en una época de mi vida que un dolor en este momento, por lo que significa, por lo que trae a mi vida, por todo lo que yo tenía planeado hacer hoy, y chao, se me cortaron los planes, ¿no? Entonces el impacto es muy diferente. Y por eso hablamos de que es todo una experiencia, no es algo, no es un síntoma dolor que empieza y termina, ¿no? Hay que, en esta evaluación y en este alivio, hay que considerar toda esa esfera. También la esfera familiar, los hijos, cómo interrumpe la dinámica, qué es lo que yo creo que puedo hacer o no, ¿no? Así es. Y bueno, pues en este tallercito queremos invitar a las personas que de una u otra manera vivan con un dolor, ya sea crónico o emocional. De la columna. De la columna, ¿no? Que es como en donde yo me estoy especializando. Uh-huh. Para que vengan y se den unas horas para explorar este dolor, para ver qué es lo que les dice, qué es lo que les pide, como qué decisiones tenemos que tomar en nuestra vida, animándonos a la transformación, al cambio, ¿no? A transmutar, a ir hacia la quinta dimensión, como ya saliendo de estos pensamientos lineales y poder explorar otras maneras de ser. Pues eso, ¿no? Esta invitación está hecha para el día 17. Lucía, ¿tú te sabes la fecha del taller? Le iba a anotar. El 17 de octubre es el Día Internacional del Dolor. Pero creo que sí, ya tal cual. El 7, es ¿no? el Día Mundial contra el Dolor, pero es solo una fecha simbólica, lo que decía y explicaba recién Ceci, ¿no? Tomamos todo el mes, incluso de septiembre, para comenzar con las actividades de concientización, y luego octubre es un mes donde si bien hay un día, todo el mes se trabaja con actividades en forma proactiva, no solo en la concientización, sino también en, qué estrategias, qué técnicas, charlas desde lo educativo, informativo, a estrategias ya más puntuales para aliviar el dolor. Entonces, sí, el 17 es el Día Mundial contra el Dolor. Nuestro taller, en principio, lo íbamos a hacer en octubre. Por ahora, en octubre, seguimos con todas las pláticas y dando mucha información también en las redes, que luego les vamos a compartir, donde van a encontrar cosas ya más específicas, más puntuales, como lo que hicimos el otro día con Ceci. Y ya en noviembre, el domingo 7 de octubre, ahí
si no me equivoco, es el día que vamos a estar haciendo en este espacio, en Puebla, en Casa Magara, donde vamos a hacer este taller. Así es, y la actividad que estamos haciendo ahorita, porque resulta que también, fíjense, todas estas coincidencias maravillosas, este año se dedica el dolor de espalda. Entonces ahí es en donde Lucía y yo hacemos clic, porque ese es mi trabajo, en la yoga terapia trabajamos la columna vertebral muchísimo, por ser nuestro eje central. Entonces tenemos una actividad bien bonita que queremos invitarles. Claro, fíjense bien, sí. A ver si te animas, Gil, Raúl, que estás allá. Muchas gracias por tu chamba también de hoy, acompañándonos en cabina. La propuesta es que te tomen una foto o que tú solita te la tomes, sentada o sentado, como acostumbras a sentarte, nada de posar, sino como chambeas, si chambeas así, así, si ves tu celular abajo, así. Como ahorita yo, ¿no? Como ahorita. Ajá. Entonces te tomas una foto de perfil y esa foto la subes en tu historia, tagueando a Lucía, a mí, a Casa Magara y a Madre Maga. Por ahí en mis redes ahí les explicamos bien la lógica, pero al hacer esto, nosotras te contactamos y podemos hablar de tu caso. Te podemos dar tips específicos para lo que tu postura requiere. Y entras en una rifa para tener una entrada libre a nuestro taller. Taller, oh. Y una crema de Madre Maga, un bálsamo también, muy rico, solar. Y un diurex en la espalda para que se merece, para que, ¿no? Como antes, ¿no? O estos corsets fuertísimos, ¿no? Y bueno, ahí está la invitación para que empecemos durante este mes a hacernos conscientes, porque muchos dolores de espalda se pueden evitar si hacemos conciencia en la vida cotidiana de cómo nos sentamos. Es tan básico. Es algo muy, muy básico y que podemos darnos cuenta. Y si nos damos cuenta, lo podemos corregir y evitar una hernia, evitar dolores, etcétera. Además, repercute todo lo que es en los órganos, ¿no? Claro. En todos los órganos internos, porque lo que es la conexión de la médula espinal con cada órgano, pues va a través de la columna. Entonces, si la columna está atorada en alguna parte, ya no pasa esa energía o esas órdenes que van al diferente órgano y se bloquea, y de ahí puede tener alguna reacción. Bueno, yo así lo veo. Muy bien, está muy bien explicado. Sí, sí, así es. La columna, que es la parte ósea, dentro lleva, yo le pongo este nombre, ¿no? Es la médula espinal, pero lleva el cable maestro de donde baja toda la información. O sea, baja la información hacia los músculos, que por ahí es lo que más evidenciamos y decimos, bueno, levanto el brazo, bajo el brazo, muevo la pierna, pero también a todos los órganos internos. Y no solo baja, sino que también sube información. Si yo tengo en este momento, les dije el ejemplo de me martillo el dedo y me lo golpeo, ¿no? Entonces, enseguida empieza a llevar una información al sistema nervioso, al punto que si alguien quisiera tomarme el dedo donde tengo lastimado, automáticamente lo muevo. Fíjense, increíble, sí. Como sin pensarlo tenemos esta actitud para proteger esa lesión y no volver a tocarla. Entonces, todo el tiempo está subiendo y bajándonos información a través del cable maestro. El cable maestro, que si lo lesionamos, aparecen estas consecuencias más graves, que se desconecta de ese órgano, así como si hay una fractura de columna, a veces hay gente que queda imposibilitada de mover las piernas, los brazos o ya todo, los cuatro miembros, ¿no? Entonces también pasa con esto a nivel de los órganos. Y está muy buena esa información. El otro día comentábamos también, relacionándolo ya con la medicina tradicional china, ¿qué pasa con los bloqueos? Vos hablabas de un bloqueo de energía. Bueno, a nivel de el sistema nervioso, la energía pasa, digamos, como impulsos eléctricos, que es una forma de energía. Pero también están estos canales, ¿no?, donde se transmite la energía, y que lo estudia muchísimo la medicina tradicional china, que también por las malas posturas se bloquean y aparece como consecuencia ya malestares y hasta enfermedades en distintos órganos. Así que lo que acabas de explicar está súper bien y fue bastante claro lo que dijiste. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa. Ceci. Sí, pues muchísimas gracias a Raúl en cabina, gracias Gil por la invitación, también a nuestros patrocinadores, gracias al invitado Edu, a la invitada Lucía, muchas gracias. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, como estamos en esta, en este momento, mañana voy a ofrecer una clase para aprender a sentarse, para quien quiera acudir. Va a ser en el Jardín Etnobotánico a las 9:30 de la mañana, porque seguimos como con esta idea, ¿no? De hacer conciencia de si se puede, hay que evitar el dolor. ¿Cómo? Haciéndome consciente de cómo me siento. Es un pasito mínimo, pero que podemos llevar a la vida cotidiana, y va a ser muy importante esta conciencia para tu salud. Muchas gracias, Ceci. Pues mañana todos los amigos que quieran asistir, están apareciendo sus redes sociales de nuestros invitados, y si no, también se contactan conmigo y yo les haré llegar su intención de ir, ¿no? Claro que sí. Ya saben, compartan. Muchas gracias, doctora. Doctora Ceci, gracias. Un gusto. Gracias. Un placer. No, cierto. Beso, gracias. Lucía. Doctora Lucía. Y gracias, Ceci. Un abrazo. Gracias a todos, gracias, los amigos. Que pasen un bonito fin de semana. Soy Gil Tello, soy buscador. Nos vemos todos los viernes a las 15 horas. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Soy buscador con Gil Tello. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para sembrar la semilla del conocimiento. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.